El Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales reporta que en las últimas 24 horas, la Red Meteorológica Nacional registró lluvias en 30 municipios de Nicaragua. Dijo que las altas presiones predominan en gran parte del país, sin embargo, se mantiene también la afluencia de una vaguada, la cual estará aportando de humedad ocasional a través de los vientos hacia el interior del territorio. Asimismo, el Observatorio de Fenómenos Naturales, OFENA, pronostica lluvias para el fin de semana en el territorio nacional. Estas son las condiciones climáticas para este día viernes. Mantenemos condiciones de lluvia en la zona del Caribe Norte, en el Triángulo Minero, en la zona de Bluefield, en la zona de Estelí, Matagalpa, como también en la zona de León, Chinandega y Managua, que podremos tener algunas condiciones de precipitaciones con tormentas eléctricas para en horas de la tarde, principalmente en la zona del Pacífico, entre León y Chinandega. Hacia el sureste, estas son las condiciones de lluvia, principalmente que tendremos en la zona del Caribe Sur, donde tendremos bastante influencia. El resto del territorio pues se mantendrá con algunas puntuales y esporádicas que se podrán estar presentando, como es en la zona de Riva, en la zona de Estelí, en la zona de La Libertad. Mientras tanto, estas son las condiciones de lluvia para este día domingo, algunas condiciones de lluvia principalmente en toda la mayoría de la franja del Caribe y algunas esporádicas en la zona de Estelí, como también en la zona del Puerto Morito y la zona de San Carlos, que tendremos algunas posibles precipitaciones. Siempre estamos valorando que entre el 17 y el 23 las condiciones de posibles lluvias estarán bajo de la norma histórica y con condiciones pues más hacia la zona del Caribe y un poco hacia la zona del centro y la zona del Pacífico. Periodo de 24 al 30 de noviembre mantendremos pues ya pocas posibilidades de presencia de precipitaciones. Para Noticias 12, Luisa Centeno.